Sí, un cierre, un nuevo año con un cierre distinto. Vamos a hacer el cierre del taller. La apertura la hacemos de la inauguración el viernes 13. Viernes 13, hora de diciembre. A partir de las 19 horas ya hacemos la apertura, donde se va a mostrar todo lo que hicieron las chicas, tanto del taller de pintura decorativa, restauración y reciclaje, como de bordado mexicano. Bueno, después vamos a seguir el sábado por la mañana, que esto sí va a ser una innovación. Vamos a hacer una clase abierta con las chicas, en donde invitamos a todo el que se quiera acercar para también trabajar con las chicas. Les vamos a enseñar las distintas técnicas. Después se van a llevar sus trabajos, cada cual el que lo haga a su casa. Así que los esperamos el sábado de 12 a 9, de las 9 a las 12 de del mediodía. Bien, todo esto va a transcurrir aquí en el Zoom. Sí, acá en el Zoom. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, el cierre de la muestra va a ser el domingo, que van a tener otra vez la posibilidad de visitarla. Va a ser desde las 18 horas hasta las 20. Bien, ¿qué evaluación hacen de todo el transcurso de este año 2019? Bueno, un año muy trabajador, o sea que las chicas se dedicaron bastante, con muchas técnicas nuevas, hay muchas innovaciones en las técnicas, así que bien. Aparte, este año muchas de las chicas se lanzaron para hacer cosas, para salida laboral, así que no, lindo, un año positivo, bien, porque muchas alumnas, como todo, después a último, en el último tiempo del año, como que se van cansando, van dejando, ¿viste? Entonces, bueno, terminamos algunas menos, pero siempre bien, el número bien Bien, de con la alumnas. idea de continuar el año que viene, ¿no? Sí, calcularíamos que sí. Bueno, esto es un espacio que nos brinda la comuna, así que bueno, si Santiago nos dice que sí, aquí estaremos. Seguramente. Bueno, Miriam, reiteremos entonces cómo se va a dar la muestra y esta, digamos, propuesta innovadora para este año. Bien, entonces la muestra, la apertura es el viernes 13 a partir de las 17 horas. El sábado la clase abierta, invitando a todo el que se quiera acercar, de 9 a 12. Y el domingo es el cierre, de 18 a 20 horas.